Desde la aparición del tarot, la cartomancia ha contado con numerosos adeptos, como se puede observar en el echador de cartas. Es un grabado francés del siglo XIX, ahí por el año de 1852. Había y hay personas de naturaleza muy débil que toda su vida se desarrollará sometida a la voluntad de un echador de cartas, tipo Adolf Hitler. No salía sin una predicción. Esto no es bueno, mis cuervitos. Es importante que aprendas a identificar ciertas características de ellos para que puedas reconocer fácilmente si estás ante un verdadero echador de cartas o no. Y así no caigas en manos de impostores o personas deshonestas que en realidad no son lo que dicen ser. Al momento que te echen las cartas, debes estar atento, atenta y fijarte en el comportamiento del tarotista. Como, por ejemplo, si divaga mucho, si no es concreto y da muchas vueltas para dar respuesta a tus preguntas. O si por el contrario es directo, práctico y va al grano y sientes que su desenvolvimiento es natural hasta el punto de sentir una compenetración con su deseo de ayudarte y decirte la verdad, así no sea lo que quieras escuchar. Ten presente que un echador de cartas bueno es centrado, intuitivo y espiritual. Por lo tanto, si tu actuar al momento de echarte las cartas es como las últimas características mencionadas en el párrafo anterior, son buenos indicios que estás ante una verdadera tarotista. Otra cosa que debes tener en cuenta es que conoces del echador de cartas. ¿Para qué quieres hacerte una consulta con él o con ella? ¿Te la recomendaron amistades o familiares? ¿Visitaste su página web o buscaste su perfil en las redes sociales? Lo cierto es que ya sea por una o por otra de estas referencias, la razón por la cual llegaste a ello, primero asegúrate de conocer más sobre su trabajo. Se tenía que decir y se dijo. ¡Yes! Ahora sí, cuervos, vamos por la tríada de hoy, con ritual previo de conexión con nuestros seres de luz por medio de la respiración. Recuerden, 4, 8 y 16. Inhalamos, mantenemos y exhalamos. Y nos vamos con el As de Espadas, el Loco y el Mago. A simple vista, la triada nos genera fortaleza, diversión y cambios. El As de Espadas representa también al Mago de los Arcanos Mayores. Y mira bien, estás resguardado o resguardada por ambos lados. Y así puedes actuar con un poco de locura. Pásatela bien, diviértete. Bueno, sin tanto exceso, ¿eh? Sobre todo cuidándote mucho por las actualidades. Tienes en la manga un éxito asegurado, triunfo, como se le llama en arcanos menores. Una gran victoria después de una lucha, el triunfo coronado. Puedes tal vez tomar una decisión que te estrese, pero no temas, todo está de tu parte. Lo importante es que trates de equilibrar tus emociones. Ya ves, el As de Espada es la calificación más alta en todo. Conquista y emociones fuertes. El Loco es una triada hermosa. Lástima de que estemos con tanta restricción por los bichillos. Pues ahora en vacaciones nos dicen que tomen caminos distintos, alejados de estabilidad material, divertidos, viajeros bohemios. Así como también nos dice una idea en vías de transformación, comienzo de una búsqueda. Si es de tu cuervito, adelante, sin temor. Como dije, estás bien protegido en ambos lados por tus ángeles y arcángeles. Aunque augura una relación pasajera y poco estable, solo tú puedes darle el camino que desees. Recuerda, esto solo es un aviso. La decisión es tuya. Ojo, no cometes locuras en cuanto a amores. En lo demás,
adelante. Y por último, el mago. Carta número 1. Ya hemos comentado mucho de este arcano mayor que representa el brujo, el mago, el hombre. Significa que riges tu propio destino con decisión y presteza, así como se barajan las cartas. Aprovecha esta racha. Tienes la capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Es carta favorable para la salud, ya que cuentas con mucha vitalidad. Te indica que necesitas divertirte, relajarte y olvidarte de lo mundano. Disfruta, mi cuervis, te lo mereces. Conclusión, mis amores, es época de cambios, pero para tranquilizarte, tu tiempo ya llegó. Date una tregua para la diversión, luego sigues adelante con la ayuda de tus arcanos. Y oye bien, en esta diversión, el que no tenga pareja, ahí te está esperando. Ya te tienen a mira, solo es cosa de vivir esa locura. Yes. Ahora los dejo con el consejo de Osho y los ángeles. Ahí también están las respuestas a muchas de tus preguntas. Y no olvides de suscribirte si no lo has hecho aún. Gracias, 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 mis cuervitos. Suscríbase.